hombre, la tradición tiene que seguir viva y hoy vamos a pasar un buen día. Además, la temperatura va a acompañar y a pasar un gran día festivo aquí en el pueblo. Es una fiesta que se hace conjunta entre ayuntamiento y agricultores y hay buena armonía entre los dos. Y además hay proyección, se ha quedado bastante gente joven y estamos, para lo pequeño que es el pueblo, estamos 8 o 10 agricultores jóvenes, que no está nada mal. Este año no acompaña mucho tampoco el tiempo, no se le ocurra mucho a San Isidro, pero esperemos que para el año que viene se porte un poco mejor. Hoy ya como las del campo de antes, con alpargatas y el pañuelo que llevan para los mosquitos, ya como se iba al campo. En unos años me he visto de gala, pero este año ya de campo. Alpargatas, capazo, sí, con el pañuelo de San Isidro y las espigas y la medalla de San Isidro. Creo que hace 10 años que, o más, que recuperamos la fiesta de San Isidro con muy buen criterio y la verdad es que cada año va creciendo en participación, en motivación. O sea que muy contentos con la participación este año. Estamos casi 700 personas para comer en un pueblo de 400, poco más de 400 habitantes. Así que bueno, esperamos que sea un día, que pasemos un día bueno con toda la programación que hay, que ha empezado ahora a las 10:30 con la misa y la procesión y acabará pues altas horas de la madrugada, espero. Soy hija de agricultor. Y es verdad que bueno, estamos en una zona pues de las más secas de España, así que es casi, yo creo que lo que le pedimos todo el mundo, ¿no? Que traiga agua, que sea, pues, que pueda revertirse un poco estos meses que llevamos de sequía. Tenemos un grupo de gente joven que siguen dedicándose al campo y que bueno, que pues sobreviven, ¿no? Que es mucho. Se nota que estamos en la ruta del tambor y el bombo, una maravilla. En el Bajo Aragón hacer algo de percusión, como que no puede fallar. Participación, muy a gusto, estamos de fiesta, se nota. Y bueno, ya habéis visto, somos Tucumprá, hacemos talleres de percusión, batucada en familia, talleres para peques. Vamos a todo tipo de celebraciones y festividades, ferias, cumpleaños, bodorrios. Sale de una carroza inicialmente de las fiestas de agosto. Lo que pasa es que, bueno, como los pudimos guardar y quedaron en bastante buen estado, lo que hemos hecho ha sido intentar mantenerlos, intentar recuperar un poco la estructura, así que la hemos tenido que reparar un poco. El año pasado la reparamos, pero como veis, más o menos se mantienen bien. La guardamos en casa de la abuela de una de las componentes de la peña y ahí están. Entonces, bueno, el año pasado sí que es verdad que lo propusimos. Y este año ya se ha adquirido la tradición y ya nos lo han pedido. Entonces, claro, pues nosotros encantados, mientras aguanten y los podamos sacar, nosotros estupendo. Un poco inspiración de los típicos gigantes de todos los pueblos y de Zaragoza también, pues está el rey, está la reina, ya van un poco por parejas. Luego están los dos baturros, que si veis van vestidos igual, por ejemplo, el chaleco y el mantón vas igual. Y luego, como algo típico de Urrea, está la danzante, que lleva todo lo que es el traje del dance de Urrea. Y el último, como buen moro, que son más al final, la última aljama del Bajo Aragón, pues teníamos que tener un morico y entonces hicimos este. Y estos otros son un poco más invención nuestra. Les llamamos los chaparrudos, porque no llegaban a ser cabezudos, eran como que nos quedábamos como encogidos. Y así con la broma un día, pues parecemos chaparrudos y ya se quedó así. Entonces les llamamos gigantes y chaparrudos. Lleva mucho trabajo de hacer la estructura, de encontrar qué telas encajan un poco con el disfraz, montar las telas.
no somos tampoco máster en costura, con lo cual hemos tenido que tirar mucho de pistola de silicona, tiramos mucho y poco más. Y bueno, luego las máscaras sí que las hicieron entre varias amigas de la peña, que son súper artesanas y súper manitas, y la verdad es que así como las iban haciendo, nos íbamos quedando alucinadas los que nos estábamos, porque decíamos, os están quedando súper chulas, o sea que tenemos una pandilla de artistas en la peña brutal. Nos podríamos ganar la vida, bueno, yo no, que yo no hice casi nada. Lo subí hasta allá arriba, es más el calor realmente y que vas muy tapado que lo que pesan. Están hechos de caña, al final estamos en Urrea, hay que tirar de caña. La estructura es mucha, hay mucha caña y mucho palito de palos de madera de manualidades, pero sí, no pesan demasiado. De todas formas, invitamos a todos los surreanos para este año o para el que viene a que tiren de gigantes y de chaparrudos, que no pesa nada y hace ilusión, sobre todo con los chicos, que les encanta ir a chocarles la mano y a interaccionar con ellos, está muy bien. Todo, tenemos recorrido para subir ahí al pabellón, luego volveremos otra vez para aquí, después haremos una tarde de vacas aquí amenizando, pues un repertorio variado, sí, repertorio de todo. Total para jóvenes, adultos, desde más los pequeños, más mayores, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2022, sí, porque ya no estamos tan actualizados, 2024 tanto ya no llegamos, pero bueno, bien, hacía tiempo que no estábamos aquí en Urrea, sí, teníamos, sí, ganas de volver, teníamos ganas, veníamos de chavalines bastante, sí, hacía unos añicos que no veníamos, y mira que estamos cerca, mira que estamos cerca, pero nada, muy bien, muy contentos de volver a poder estar aquí en Urrea. Gente, no lo sé, no sé qué será, pero que cada vez tiene más gente. Pasa algo gordo, porque la gente que hay hoy, vivimos menos de la mitad aquí en el pueblo y se nos hace demasiada. Porque es de San Isidro, desde los labradores, y a los labradores nos gusta mucho esta fiesta. Y lo llevamos como si fuese un día más de fiesta. Entre algunos que venimos de universidad, trabajo y demás, un día es un día, hay que disfrutarlo sí o sí. Nos juntamos o por peñas o por amigos, aunque no tengamos peña, nosotros no tenemos peña, pero nos reunimos siempre los mismos amigos. Somos amigas, pero vamos, de toda la mesa también vecinas. Yo trabajo de carpintero y más o menos lo veo más de labrador que otra cosa. Lo primero, salud. La salud. Y a ver si nos lloviera también un poco, porque... A tope. ¡Viva Urrea de Jaén!